Bueno, hoy es mi cumpleaños y no sé cómo llegué acá. Lo único que sé es que estoy re loco y me voy a pedir un auto, loco. Porque no voy a andar a pata por acá. You need something, huh? When he rides, let me know. Sí, boludo. Mándame el Webill personalizado. I'll bring it to you. Dale. Es mi cumpleaños, pero voy a laburar igual, ¿viste cómo es? El trabajador trabaja igual el día de su cumpleaños, no hay drama. Pasen, pasen vos. Pasen, no rompan la bola. Estoy con un traje de muñeco nieve. Y nos vamos en el Webill, que está re loco, como ven. Todos los tubos de escape, alerón, le metí esas ruedas, una tabla de surf, para cuando quiero ir a hacer surf. Ahí va. Bueno. De adentro, el volante es un engranaje, la bocina también. Y tiene una biela ahí, atravesada. Jaula antivuelco. Bueno. La bocina súper loca. Amor y paz, loco. Amor y paz. ¿Qué pasó? Se chocan entre ustedes y me joden a mí. Siempre lo mismo este juego, ¿eh? Mirá cómo anda el Weevil, ¿eh? Anda volando como yo. Bueno, ahora vamos a trabajar acá. Cuidado, boludo. Ok, ahí está la entrada. Vamos a devolver a alguien por acá, esperando que no lo exploten, no lo caguen a tiro. No sé qué hay que hacer, pero nos vamos a meter acá y chao. De vivo, de Bobby Goma. F para comenzar, preparatoria, equipamiento para el laboratorio de ácido. Sí. Whatever. ¿Qué tenemos por acá? Preparación del laboratorio de ácido. Robar el equipamiento del laboratorio. Si querés instalar un laboratorio. Ah, sí. Ya me están cagando a tiro. Pero ya me están cagando a tiro. Es una cosa de loco. No respetan nada, vos, sorete. Hoy es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños, hijo de. No te hizo nada, ¿no? Porque, claro, sos antibala, hijo de. Buah, robá el equipamiento. Pero eso está en un pale. Bueno. Acá tengo un montacargas. Ok. Ahora me pregunto cómo miércoles. Ah, mirá qué bueno. Okay. Qué loco, primera vez, ¿eh? Primer día de laburo. A ver si le gusta ahí. Oh, vamos a acomodarla bien. Frase célebre. ¿Te gustará ahí, loco? Vamos a probar. Vamos a metérsela toda ahí. Boom. Ahí va. ¿Y esto para dónde vamos? Motherfuck. Ah, ya hay un camión. Porque la verdad que me pareció ver un video de esto hace mucho, cuando recién salió. Pero después nunca más le di bola. Y creo que es más o menos así. No sé si voy a pasar por acá. Ah, se mueven. Genial. Flaco, no te vi, disculpa. Creo que son cuatro cargas. No sé cómo miércoles van a entrar acá las cuatro cargas, pero. Esto puede tomar un tiempo.
Esto me hace acordar a otros juegos que hay que usar montacargas. What the... ¿Qué hace? Pero esto no tiene fuerza, oh, qué hijo de puta. No tiene fuerza, hijo de... esa carga se perdió, anda a cagar. Sí, no, esto... un trabajo de precisión. Yo no puedo pedir mucha precisión, estoy súper loco. Es mi cumpleaños, váyanse todos a cagar. No me vengan a pedir precisión. Igual hago mi mejor intento, carajo. ¿Por qué no quedaste ahí, Soreta? Dale, mija. Tampoco voy a estar toda la vida acá. Ah, sos muy loco, sos muy loco. Sos muy loco, animal. Pero ¿cómo mierda querés que te deje? A ver. Debe haber otra manera de... de girar la... las palas esas, pero no doy con eso. No doy con eso, qué cagada. Y se... no me joda que vienen más. Vienen más. Son masoquistas, la gran... me hace grito, me hace grito. Ahora parió. ¿Será porque estoy demorando mucho? La gran... ¿qué onda con el montacarga este, loco? Se tiene que poder girar esas palas, ¿no? O sea, inclinar. Y no, no. No doy con eso. No, no, no. Así que bueno, vamos a ir. Acomodé el lugar. Ah, si sabía que era esto, ¿no? Iba a demorar. Ni venía para acá. Toma, todo adentro. Agua. Me pregunto. Ahí va. Bocina. Opa. No jodas vos. Si sabía de esto, no venía. En realidad, no puedo ir para atrás, qué desgraciado. Lo parió que te cuesta la vida. Será uno más. Ahí va, el que perdimos allá. Este lo pusieron ahí bien para trancar la pelota en el medio del camino. Wow. Whatever, menos mal que se exponea de vuelta acá. Qué loco, oh, todo esto, super loco. Pero está, lo tengo que hacer porque parece que van a venir más misiones nuevas de primera dosis de los loquetos, los drogos, Drug Wars, las guerras de droga, van a venir más misiones, entonces bueno. Lo que hacer es... está loco, adentro. Adentro, bien adentro. Ahora nos vamos. Nos vamos con este camión, no sé a dónde, porque yo esto, como digo, nunca lo hice. No sé ni qué hay que hacer. Salir al almacén. Esperá que no te caguen a tiro ahí afuera y listo. Ok, nos vamos. Nos vamos cantando bajito. Ya, ya. Y tire, y tire, y tire. No les hice nada, no sé para qué mierda les tiro, loco. Está bien que estoy re loco, pero... ¿qué pasa, gordo vestido? Sí,
He'll help us get everything installed in the truck. It's going to be a major investment, FM, but it's going to be worth it. A unique production facility, state-of-the-art and fully mobile. And you are going to see major fucking returns, have no doubt. ¿Y vos quién sos? Ah. Hey, this is Mutt, Lab Rat's assistant. Deck tells me we're gonna be working together. This is gonna be sweet, dude. Tanto as soon loco, as you get that stuff back here, I can help get it installed and we're all set. Let's get to work. Tanto re loco, hermano. Entregaste el equipamiento de laboratorio. Demoró demasiado el montacarga ese. Está loco, no me jodan. Habla con Matt en el taller de vehículo para instalar el equipamiento y acceder al laboratorio de ácido. Y si no tengo ganas, Matt Motherfucker Premio 800 RP. Comete mi ácido, sí. Comete mi ácido, Matt. Comete mi ácido, boludo. Me voy, ya está, hoy cumpleaños, anda a cagar. Me fui.